Y amor, que lo comprueben. No, no, por eso te digo. Pero habla, en un momento también te vuelve a nombrar a vos, donde vos teóricamente, cuando ella quiso iniciar juicio, vos la amenaz, vos como que la habrías amenazado, dice, porque tenías influencia en el ámbito de la publicidad y la farándula. ¿Vos crees? ¿Vos me ves a mí con...? No, yo no. No, pero escucha, ¿vos crees que yo tengo... que ella quería iniciar de manda de qué? Si nunca en mi vida supe hasta que se separaron y no sé ni de nadie, ¿no? No sabía si separaba. No me he metido en esto en absoluto, lo juro por la vida de mi nieta. ¿Qué sé yo cuando separaban, cuando llegaron? No sé nada. No sé cómo empezaron. Nunca estuve cerca de ella cuando se separaron. Nunca. Porque es mi manera de ser. Solamente trato de unir. Y lo saben los que estoy ahí. Mucha de la gente que estoy ahí. Que a veces llamo y digo, chicos, no se peleen. Es mejor estar unidos. No sé qué mentira. Si esta chica quiere hacerse famosa, que se haga. Ahora, Graciela. Lamento mucho, en la primera vez he perdido un amigo. Escucha bien, yo no he perdido un amigo desde que nací. No lo he perdido. Tengo gente que me gusta y otros que, como dice Serrat, entre yo, entre esas personas y yo hay algo personal. No lo que querré. Pero jamás he perdido un amigo. Y he tenido, no este pequeño divorcio, 8 meses. He tenido el mío a través de 14 años con una mujer extraordinaria como Patricia Langan, como los amigos de nosotros, como todos y como toda la gente que nos conoce. Y no hemos tenido un problema de decir, esta casa me den el dinero, la otra. Nos hemos puesto todos juntos la camiseta y hemos aceptado porque somos, ¿sabes qué? Honestos. Y honestos no quiere decir ser bueno solo. Honesto es la palabra que quiere decir ser uno. Y yo soy una. No quiero que toquen a mi hijo en mentiras. No hablo más, mi hijo me mata. Sé que ahora cuelgo y... No, pero está bien que lo aclare. Y una cosa más te quiero, porque ahí habla de que en algún momento se fue 2 semanas a tu casa. ¿Te acordás de eso? ¿Alguna vez se fue, te dijo mamá, no aguanto el matrimonio, se fue a tu casa, pasó 2 semanas? ¿Te acordás de eso? Vos te juro por Dios que nunca me acuerdo de esto y jamás. Ellos entraban y salían de esta casa como querían. Consuelo salía, iba a ver amigas, que era una chica de verdad buenísima. Y eso, ¿vos sabés qué me pasa? ¿Viste como esos malos sueños que vos decís, me voy a despertar y de esta chica no pudo ser? Sí. Si yo hubiese dicho que esta chica, si hubiera alguien en Buenos Aires que iba a hablar bien de mí, con las cosas que le regalé, pero no por las cosas materiales, con el amor con que se las regalé, con el amor con que hablaba con ella. Salí a comer con ella después de estar separado. Qué tarde se acordó de todo esto. ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué buscan ellos? Nunca te dijo nada Graciela como suegra, digamos. Nunca te dijo Juan Cruz me pega, Juan Cruz me trata mal, Graciela habla con Juan jamás Cruz. Jamás en la vida, porque más los vi juntos. Ya. Juan Cruz es... puede guardar como Cruz, su padre pero... tenía profundo silencio. Que a veces esos hacen daño, yo lo sé. Puede ser que sí. Pero me están oyendo porque yo hablo no oigo mucho retorno y lo estoy viendo por la tele. Estoy haciendo algo mal, ¿no? No, está no, todo bien, está saliendo perfecto. Está saliendo perfecto. Pero nunca, nunca, nunca. Si vos me preguntaras, Jorge, ¿a qué no sabes quién habló muy, muy bien tuyo? De cercano a Juan Cruz, hubiera dicho Consuelo. Mira qué curioso. Uh-huh. Ahora, ¿te constaban que ellos dos iban a terapia, Graciela? Bueno, pero todos los chicos van a terapia. No, pero juntos, iban juntos porque evidentemente había problemas de pareja. Ah, mi amor, en eso no me meto. Mira, no, si me no voy sabías. A meter en eso. No me metí en el divorcio, a meterme en esto. No, justamente, porque también la abogada me estaba comentando que vos le habrías propuesto a Juan Cruz poner no tu abogado para hacer el divorcio. Yo nunca le propuse nada. Nunca propuse ningún divorcio. Nunca propongo nada porque... alevoso proponerle algo a alguien, lo juro por mi nieta, yo nunca propuse nada. Yo lo único que hubiera querido es que siguieran juntos y felices. Yo, conociéndome como me conocen muchos de los que me conocen, mucho, no propondría eso nunca. Cada uno toma su acción natural, lamentablemente es un divorcio a veces, para que hagan lo que se les dé la gana. Yo en general apoyo a las chicas que han estado con Juan Cruz, que han sido muchísimas. Y me han querido mucho, muchas, y ustedes les pueden preguntar. Gracias. Sus íntimas amigas, háblenle y pregúntenle. Pero ya me excedí, chicos. Quería contar esto porque el tema fundamental fue el que es violento. Y eso no lo voy a poder soportar.
Y la verdad es que, como decía María, tarde piaste. Podría haber empezado antes con el tema de, ¿cómo? De este libro. Y te quiero aclarar algo. Sí. La chica la conoció un día de Navidad, muchos meses después de separarse. O sea que está mintiendo. Graciela, la verdad te quiero agradecer, porque no es fácil en este tema, donde además se ventilan intimidades y un montón de cosas, que salgas a hablar. Sabemos, a ver, te conocemos hace mucho. Yo personalmente por Juan Cruz tengo un cariño muy especial, porque es un tipo que cada vez que me encuentro con él tiene un afecto bondad enorme. Y nos sorprende todo esto, obviamente. Por eso te quiero agradecer, de verdad, que hayas decidido salir y hablar acá. Porque como madre... Jorge, ¿sabés por qué? El otro día iba, digo, lamenté por con esto del bosque, quiero estar bien y qué sé yo, no poder ir el sábado al programa de... Porque la verdad me lagrimé el ojo todo el tiempo mañana, porque me olvido a veces de ponerme las gotas y esta maravilla que me hizo. Se ve que me estoy teniendo la queratitis en el ojo izquierdo muy fuerte, pero puse otro día ir. Y una amiga mía que está acá, que es amiga de Juan Cruz, que lo adora, me dice, nos perdemos a Real, nos perdemos a Real. Lástima, me acabo de enterar que no venís. La verdad, una de las cosas que me tentó fue juntarme con vos allí en Pero, sábado. ¿Sabés una cosa? Hace un tiempo yo le dije a Marcela, que está ahí, que iba a ir a... Porque tengo un amigo que los quiere mucho, que es Gasalla, y siempre me dice... Sí. Graciela, vos al único living donde tenés que ir a sentarte es al de Rial. Bueno, ya estuviste y te agradezco de verdad mucho que en estas circunstancias salga. Así que te mando un beso mío de todo. A tus amigas también le mandamos un beso que grande. Sole te traiga, Graciela, que Sole, que Soledad se llama la amiga, porque es amiga mía, así que le mando un beso. Sole, trae la Graciela acá también. Ahí está. Bueno. Grace, te mando un beso enorme y la verdad, un gusto hablar con vos. Lástima la circunstancia, pero es un para gusto. Para los demás, ¿sabés qué, Luisito? Esto se lo digo a Luis. Sí. Luis, sí. Hay que ser piadoso, hay que tener mucho cuidado porque todo vuelve, ¿sabés? Que cuando sepan estas señoras que escriben tanta iniquidad, sepan que aunque sean abogadas, siempre hay un punto en que va a llegar la verdad. Y ese punto les va a hacer mal. Hay que tener mucho cuidado con el corazón y con herir a la gente. Yo nunca lo he hecho. Y en este tema jamás he estado cerca por la vida de mi nieta. Así que les mando un beso. Un beso muy grande, bien. Graciela. Chao. Chao. Ahí está, Graciela Borges. Una cosa, yo los conozco mucho, bueno, con Juan Cruz hice muchas meditaciones y a Graciela la conozco muchísimo. En las buenas y en las malas la conozco. A ver, yo fui la que le hice la famosa etapa con Anguila Gutiérrez, o sea, pasamos por amores y odios. Y siempre me ha tratado genial, pero además la conozco lo generosa que es. Uh-huh. Y me consta que es súper generosa con todo el mundo. Sí, me consta. No, por eso digo, a ver. ¿Qué nos llama la atención? Con su hijo más. Y a Juan Cruz, la verdad, que yo, si hay alguien que lo veo como en el tono de ella más tranquilo, es a Juan Cruz. Un tipo, está bien, uno puede, vos me puedes decir, en cuatro paredes, no sabés. Claro, pero no, mirá que yo estuve 4 años con ellos. Sí, un detalle importante también es que la mujer actual era compañera de la agencia de la ex mujer, justamente. Sí, yo lo único que digo es lo siguiente. Acá hay algo importante. Consuelo inició una demanda. Y pone todo en una demanda, digo, se está arriesgando a ir ante la justicia y hay que comprobar todo esto. Y vienen pericias psicológicas. Por eso, esto es lo que yo digo. Más allá del cariño y todo que nosotros le tenemos, y yo no creo, la verdad, me cuesta creer a un Juan Cruz violento, cada vez que me encuentro con él es un amor, y es bárbaro, y con mis hijas, y Graciela es lo mismo. Lo que yo digo es, ojo muchacho, que presentó esto ante la justicia. Sí, a ver, no, ¿esto qué significa? Tiene todo el derecho a presentarlo. Por eso digo, ¿esto qué significa? Que Consuelo se está arriesgando a que si es mentira, bueno, venga una contrademanda de la hostia. Yo escuché a la voz que ya te dijo, tiene el abogado Claudio Corbelli, que no, está muy bien. Dijo, y fue clara, chicos. O sea, yo... No, y dijo, pará, y dijo, yo y si que hablo, no hable, claro. Yo quiero que hable, lo que yo porque quiero... lo que tiene para decir, bueno, yo no sé si en un juicio, no sé quién va a ganar. Pero por eso digo... Quiero dejar esto claro, porque si no van a decir desde el otro lado de la casa, con razón, uy, ustedes la quieren, la conocen, salen a defenderlo. No, también hay un detalle, déjame terminar, dos años. No, no importa, bueno, uno puede esperar todo lo que quiera. Lo que, más allá de eso, de los tiempos... Legalmente está dentro del plazo. Está dentro del plazo, pero más allá de eso, lo que yo quiero dejar claro es, sí la queremos a Graciela, sí lo queremos a Juan Cruz. Ahora, hay algo objetivo que nos supera, ¿qué es esto? Esto nos supera a todos, esto es algo... absolutamente tangible, lo estoy tocando, y que está presentado ante un juzgado. Y que la maneja la justicia argentina. Claro.
y que lo maneja la justicia y que la justicia dictaminará cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en esto. También quiero dejar claro esto, porque si no van a decir, se dejan llevar por el cariño y dejan todo de lado. No, la justicia más allá, a ver, la justicia no tiene cariño. La justicia tiene que investigar y lo hará en este caso. Más allá del cariño que tenemos nosotros, quiero decir esto. Obviamente que le tengo un cariño bárbaro, la quiero mucho a Graciela y a Juan, cada vez que lo veo me encanta encontrarme con él y todo. Pero hay un hecho absolutamente objetivo. Hay una demanda que Consuelo tendrá que presentar todas las pruebas y del otro lado la retrucarán. Y después veremos qué dice.